ellos que están matando vida y vida, no le dicen nada. El tema que se ha puesto sobre el tapete y sobre todo a partir del año 2008, cuando fue el tema del conflicto con quienes se habían autodenominado el campo, puso en discusión todo el tema del modelo concentrador y que estaba vinculado en la pampa húmeda a la soja, ¿no? Los que habían cortado la ruta en esa época fueron la cooperativa de algodón, la sociedad rural y algunos productores, digamos, que estaban asociados ahí. Federación Agraria, cuando habla de pequeños productores, son otros, pero no somos nosotros representados ahí. Para ellos es únicamente producir y nada más. Pero pasa que tiene dos criaturas, ¿eh? ¿Cómo te chico un minuto? Es un segundo con la cámara. Es un segundo. Con la cámara y se levanta. Este está grabando todo y este no puede salir. Es un documental. No, un documental. Tenemos que reconocer que los grandes medios de comunicación se han encargado de mostrar un campo que no es el campo verdadero. Es decir, entonces, muchas veces la gente mal informada de las grandes ciudades cree que el campo es la sociedad rural de Palermo, es la Expo Agro, la Expo Dinámica. Se tiene esa concepción del productor que anda en la camioneta 4x4. Yo estuve varias veces con Federación Agraria. Cuando ellos se refieren a pequeños productores para ellos son pequeños productores de 100 hectáreas de producción. A mí me tocó ir incluso en los foros de la agricultura familiar varias veces. Y varias veces discutí muchísimas cosas. Y bueno, pasaron 2-3 años y todavía estamos lo mismo. Y el productor, el campesino, el que vive, el que trabaja, el que está con su familia en el campo, y tiene algún vehículo usado o anda en alguna motito o anda a caballo, ¿no? Un pequeño productor para nosotros es aquel que siembra una hectárea, media hectárea, que tenga 5 vacas para poder sobrevivir, que no paga mano de obra, que trabaja con su familia, es el pequeño productor para nosotros. Lo que tenemos que pensar no es el tema de, me parece, de soja sí, soja no, sino un sistema productivo que sea diferente a este del monocultivo. ¿Esto también es mandioca? La historia productiva de la provincia es el monocultivo algodonero. Y el Chaco está entre las provincias más pobres de la Argentina. O sea, el tema del monocultivo está vinculado al tema de que la riqueza se genera para unas pocas personas y el resto sobrevive, ¿no? Cuando se saca la planta de mandioca, lo que hacemos es sacar la producción y volver a plantarla de vuelta para que esa se
sirva como semilla para el próximo año, para la próxima campaña. En los inicios, finales de la década del 80, inicios de los 90, empezaron a aparecer muchas empresas, grandes empresas, que bueno, que alquilaban o compraban campo y empezaron a hacer, en algunos casos, soja, pero antes que la soja fue el algodón hecho de manera totalmente mecanizada, ¿no? Uno sembraba algodón y los acopiadores venían a comprar la casa. Dejó de tener valor, se fueron cerrando las desmontadoras. Hoy mismo acá en el departamento Plaza existe únicamente una sola cooperativa y no hay forma, digamos, de poder producir y poder tener un precio que realmente sea sustentable. Acá en la provincia del Chaco vino una empresa grande también a hacer producción de algodón en algún momento. Desmontó varios miles de hectáreas con el pretexto de que, bueno, esto iba a generar mano de obra. En realidad no se generó nada, porque, bueno, la tecnología que se está imponiendo es cada vez menos demandante de mano de obra. Ya todo se hace con maquinaria, ¿no? Hay una diferencia abismal entre un sistema agroecológico y un modelo y sistema de producción a gran escala, un sistema de producción que tiene que ver con la agricultura industrial. Todo el cambio tecnológico que se dio a partir de los años 90 hizo que también, bueno, los pequeños productores no pudieran acceder a esa tecnología que implicaba, bueno, todo el paquete tecnológico de una producción ya industrial, digamos. Desde los primeros años que nosotros hemos hecho esto, a veces ni nosotros entendíamos bien qué estaba pasando, porque miraban esto y quedaban muy contentos, agradecidos, y decíamos, ¿qué están encontrando acá? Hasta que lentamente nos fuimos dando cuenta de que el camino que nosotros habíamos empezado a transitar era totalmente diferente al que estaban recorriendo los otros agricultores, ¿no? O sea, este camino del monocultivo o de dos cultivos al año, el de la máxima rentabilidad en el momento, o sea, cosecha por cosecha. Eran los años en que se decía que el Estado, cuanto más chico, mejor Estado era, ¿no? Y que, bueno, que la libertad de empresa iba a hacer que crecer la economía y después el efecto derrame iba a solucionar todos los problemas de la sociedad en su pobreza, ¿no? Bueno, hemos visto lo que pasó en el año 2001 y evidentemente el efecto derrame para estas empresas no existe. Cuando la copa se llena, buscan una copa más grande, pero no se derrama nunca nada, ¿no? Esto es batata amarilla que se usa mucho acá. Y bueno, y a mi espalda está el maíz. Esto es maíz colorado. Generalmente nosotros usamos como autoconsumo, usamos el choclo, sirve para las gallinas, para los chivos. Hay que ir generando políticas públicas activas que permitan cambiar este modelo, que no es solamente un modelo productivo que debemos cambiar, sino que es un modelo de sociedad diferente en el cual tenemos y queremos vivir. Una sociedad que sea más solidaria, que sea mucho más amigable con el medio ambiente, que le permita a los productores producir y abastecer el mercado local. Nosotros aquí en Presidencia de la Plaza, como consumidores, la mayoría de los productos que consumimos vienen de otras provincias, ¿no? En nuestra tierra se puede producir cualquier grano, cualquier
Se puede hacer autoconsumo, se puede hacer ganadería, lo que uno quisiera. El problema es cómo comercializar. Incluso la carne que consumimos, la carne vacuna, también viene de frigoríficos que están fuera de nuestra provincia, ¿no? Entonces es lógico que después los productos que están en la góndola sean productos caros, porque tienen encima un costo de flete que es muy alto, ¿no? El que se castiga siempre fue el pequeño productor. Y el pequeño productor siempre se fueron quitándole el espacio y se fueron sacando lugar, digamos. Ya sea en la producción, ya sea en las tenencias de tierra. Un montón de problemas que tiene el pequeño productor y aún así trata de sobrevivir. El tema del abastecimiento de alimentos es crucial porque hace a la soberanía alimentaria, es decir, que un pueblo, que una localidad del interior de cada provincia pueda abastecerse mayoritariamente de los productos que sus productores producen, contribuye a la soberanía alimentaria. Hay aparentes dificultades porque el sistema de producción industrial va avanzando, va haciendo desastres desde todo punto de vista de las áreas que uno quiera, ganadería, agricultura. A eso hay que contraponer las ideas de políticas activas del gobierno que tiene que poner freno a esta cuestión, porque no olvidemos que venimos de muchos años de liberalismo y de neoliberalismo que ha hecho que el Estado no puede intervenir y que hay que dejar a los privados hacer y deshacer lo que se le ocurra. Hoy creo que comienza a cambiar eso y eso tiene que ser mucho más firme. Un Estado tiene que defender a la población. Bueno, nosotros vivimos 4 años en la selva del Chaco, en la época de la dictadura militar. Nos tuvimos que ir a la selva porque nos han perseguido. Nosotros hemos trabajado, Irmina y yo, en la organización de lo que fue el movimiento rural, las ligas agrarias del Nordeste. Nos replegamos a los montes y en esa época, con la colaboración de hacheros, campesinos, indígenas, logramos sobrevivir y poder hoy hacer lo que estamos haciendo, y para nosotros, por lo tanto, los árboles, nuestra madre naturaleza, tiene una cuestión muy fuerte en nuestra existencia, digamos. Evidentemente, si no hubiéramos tenido la historia que nos tocó vivir, tampoco hubiéramos generado esto, eso yo lo tengo claro. Y ese sentir, ese impulso interior que de pronto nos lleva a dar ese paso de transformación, de tener un lugar de vivir con unos pocos árboles alrededor, el impulso por traer toda especie diferente que encontráramos. Nosotros estamos produciendo en forma natural acá dentro, bajo de este monte. Dejamos los árboles grandes, se pueden ver, y únicamente en los claros vamos sembrando. El modelo de los agronegocios lo que busca es la maximización de la ganancia, a lo que cueste, ¿no? En cambio, los pequeños productores tienen toda una concepción que es esta del vivir bien. Los agroquímicos hemos dejado porque al pulverizar no se mide a quienes matan
todo lo que hay en la superficie. Entonces, nosotros creemos que es un uso inadecuado para el pequeño productor. Este es otro de los elementos graves del consumo de alimentos de nuestra población, cada vez más llenos de estos agrotóxicos, ya sean como herbicidas, como fertilizantes y como venenos para la producción actual. Nosotros somos los destinatarios últimos de todos los venenos que se usan. Incluso hay leyes que me parecen muy, muy importantes con respecto a que no se debe fumigar a los habitantes, a los pueblos, a las ciudades. Sin embargo, no hay conciencia, y aquí nomás en Guadalupe, pegado a casi a 100 metros de la capilla, tenemos soja. Que sea diversificado, un modelo agroecológico, digamos, de producción, es por definición un modelo que es mucho más distributivo, ¿no? Bueno, pues la diversificación es la que también disminuye todo lo que es el problema de la aparición de enfermedades, la aparición de plagas, hay un mejor manejo del suelo. En estos lugares, en estos espacios de frutales y forestales, llueve 200 milímetros y el agua penetra en el suelo porque hay una biología que ha labrado la tierra y árboles que han perforado las capas arables del suelo. Y además porque con los árboles la lluvia comienza cuando empezó el chaparrón, pero termina una hora después porque el árbol atenúa la velocidad de caída del agua que está en los árboles, digamos. En el Chaco hemos vivido 5 años de una sequía muy fuerte, que ha sido casi que ha llegado a los niveles históricos, y a partir de, bueno, de hace 2 años está lloviendo nuevamente, pero no llueve tampoco como llovía antes. Son lluvias muy concentradas, muy fuertes, con lo cual tampoco permite que se acumule agua en el perfil del suelo. Entonces, bueno, es una lluvia, pero que no permite retener humedad. Y esto, bueno, es también consecuencia de un mal manejo que estamos haciendo de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Hay un tema central que hay que tomarlo con mucha fuerza desde las organizaciones de campesinos como desde el Estado, es la problemática de la tierra. El pequeño productor sigue quedando sin tierra y sigue quedando en el tiempo, y el que no queda se tiene que ir a cruzar las villas, digamos, de los pueblos, de las grandes ciudades, porque no tiene alternativa. Aún así, lo que quedamos todavía seguimos peleando con esto. Hoy hay organizaciones y movimientos fundamentalmente indígenas, pero también las organizaciones campesinas que quieren la estabilidad. Y la estabilidad de la tierra tiene que ver con la función social de la tierra. La tierra, en la humanidad, es un bien de toda la humanidad, no es de un sector ni de un individuo. Nunca estuve de acuerdo, digamos, con los desmontes, porque para mí un árbol es un árbol, digamos, y sacándolo nunca más lo volvés a ver. Para hacer monocultivo que meten las topadoras, echan todo, le prenden fuego y terminan todo lo que hay. Eso generalmente hacen los grandes productores, generalmente aquellos que en poco tiempo pueden sembrar, digamos ya. Hay experiencias que se ven realmente
cómo se perjudica la naturaleza. Bueno, esto que estamos viendo acá es bueno, un horno de carbón, algo que empezó a ser parte del paisaje acá en Presidencia de la Plaza a partir de mitad de la década del 90, ¿no? El productor, ante la imposibilidad de poder seguir subsistiendo en el campo, optaba por echar mano a los recursos naturales que tenía más libremente a su alcance. Nuestra zona es el monte, y lo hicieron por esta razón. Era la única posibilidad que tenían de poder seguir quedándose a vivir en el lugar donde habían nacido, ¿no? No lejos de acá, unas 80 hectáreas se habían terminado únicamente con una motosierra. En 5 años habían tumbado un monte hermosura que nunca más se va a recuperar, digamos. Cuando tumbaron todo eso, no hay nada. Yo fui a ver más de alguna vez y queda la tierra desolada, una tristeza la agarra uno cuando ve eso. Lo otro era irse a vivir a los cinturones periurbanos de las grandes ciudades, donde, bueno, tenían que vivir hacinados, tenían que vivir con la pérdida de sus costumbres, con la pérdida de su cultura, pero que también es cierto que cuando decidieron emigrar lo hicieron porque ya en el lugar donde estaban no podían seguir quedándose. Tenemos más de 10 millones de familias que no tienen actividad, de campesinos, obreros, que ha provocado el éxodo y la emigración de este sistema, que están en las grandes ciudades. Y por otro lado, hay millones y millones de hectáreas en la Argentina que no están pobladas y no están habitadas y trabajadas correctamente desde el punto de vista de las necesidades que tiene la tierra de estar el hombre para desarrollar sistemas de producción, porque una cosa es la soja, pero otra cosa son los sistemas de producción diversificados que necesitan del trabajo del hombre. El país necesita ser repoblado en la zona rural por una hasta razón de seguridad territorial. Porque me gusta trabajar en las chacras, me gusta trabajar con los animales, con tener de todos los animales que se tienen en la casa doméstica. Me gusta muchísimo. Gallina, pavo, ponedora, chancho, chivo y todo. Es la gente la que crea la cultura, la que crea las costumbres, la que le da vida al estar en el campo. Hay que pensar que la agricultura tiene que ser hecha por productores, el campo tiene que estar lleno de productores, porque son las personas las que le dan riqueza a la vida, ¿no? No son las máquinas. Tenemos que apuntar es a cambiar este sistema, ¿no? A hacer un sistema que sea, bueno, más solidario, más equitativo, donde todos podamos vivir bien, ¿no? Lo que no significa necesariamente que todos tengamos que vivir mejor. Hay algunos sectores de la sociedad que sí, tienen que empezar a vivir mejor porque viven muy mal. Pero hay otros sectores de la sociedad que no tienen que vivir mejor, porque ya viven muy bien. Tenía 10 años cuando hice mi primer poste, que me había enseñado mi papá, me dijo que eso tenía que quedar lisito